Lo cutre, la parte cutre, la parte de los calzoncillos de rayas. De los calzoncillos de Harrods, que está clarísimo en este caso. Los calzoncillos de rayas frente a los calzoncillos de lunares de la hubo otra calzoncillera que era Rondán. Sí, sí. Que sale también en fotos, calzoncillos. Pero yo creo que la clave aquí es que tenía montada una estructura. Aquí la estructura era muy fácil. El PSOE es un partido muy, muy piramidal. Los congresos del PP, no sé si eran 4.500, los congresos nacionales del PSOE van solo 800. Es decir, el diputado provincial manda mucho, porque vamos, yo conozco bien el PP, a nadie se le ocurre pedirle un favor a un diputado nacional porque no manda nada en Madrid, entre otras cosas, pero porque a lo mejor, pero el PSOE igual también a lo mejor luego lo cuenta y... Sí, no, bueno, pero aparte, pero digo, lo que te quiero decir es que sí que hay un sistema estructural, según lo que he oído esta mañana en la radio, era que una serie de empresarios ponían 5.000 euros, que es una pasta, para la juerga. Pues a lo mejor dos o tres, pues eran 15, pues calculando los gastos entre el Ramsés y lo de después, pues sería una cantidad bastante importante. Y entonces, bueno, pero esa era la parte, digamos, cutre. La parte estructural, lo complicado, es que esos diputados condicionaban y mediatizaban los concursos que quería ese empresario. Y eso es lo que está investigando la juez. Y creo que la juez lo tiene clarísimo. Pero clarísimo, por lo que me ha llegado. Y ahí no es malversación, eso es un cohecho como un castillo. Y eso sí que... Y ahí sí que ahí estamos hablando. Y perdóneme, don Luis, pregunta seria. Usted que es abogado, ¿y apropiación indebida? ¿Que tiene todavía una catalogación penal superior? El cohecho es más gordo. No, porque está recibiendo una comisión a cambio de... Porque se pagan comisiones, aparte de la juerga es lo de menos. Luego pagamos. La juerga es como si te regalo a ti una caja de bombones. Ah, bueno, bombones o... Depende o, un poco de o partido, vino añejo. Pero vamos, lo que quiero decir es que tiene mucho sentido la acusación, porque estamos hablando de diputados que eran muy importantes en sus circunscripciones, en sus provincias, que condicionaban. Esta mañana decía, el Navarro este decía... Vayamos ahí donde está la rosa gobernando. Es decir, ellos tenían clarísimo dónde tenían que atacar. Sí. Y ese diputado, que en el PSOE sí que mandan mucho, sí. Eso sí me consta, mandan mucho sí. En sus circunscripciones, porque es un partido, ya te digo, muy estrechito en la cúpula y en las bases también, porque quedan pocos. Otra cosa es porque tienen todavía tanto apoyo electoral, lo cual es inconcebible, pero bueno, eso es lo de menos. Bueno, o lo demás. Pero vamos, lo que quiero decir, que esto parece que es estructural, que sí que hay una trama de corrupción como la de los ERES y como otras que ha tenido el PSOE, porque el PSOE cuando... El PSOE se estructura, la corrupción la estructuran, o sea, es bastante empresarial, ¿eh? No, no es el Correa ni cuatro pintas por ahí circulando que van cogiendo a alguien y lo secuestran y lo drenan. No, no, esto es estructural, o sea, esto tiene una pinta de... Y luego yo lo que siempre digo es que aquí... Que yo lo que creo que tiene que ser uno de los eslogans de campaña es hay que revisar todas las compras del COVID. Porque lo que hemos visto ha sido escandaloso. O sea, empresas por todos los lados. Desde el último ayuntamiento, que no sé qué hacía comprando mascarillas, hasta el Estado Nacional. Las apropiaciones que ha habido en los aeropuertos. Aquí se ha disparado contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pero también, acuérdense, contra Ximo Puig en Valencia, que fue el primero que se ciscó con perdón en el Ministerio de Sanidad y dijo, oiga, yo voy a China a ver si las encuentro. Y la sociedad aquella catalana que no tenía ni domicilio, que recibió no sé cuánto, 5 millones de euros, o 15, bueno, todo eso hay que mirarlo, porque eso es... Y las incautaciones.